Que se encuentren muy bien en este día de hoy Y hoy en este, en este video les voy a estar trabajando Y mostrando un diseño con un acrílico rosa de palo y una mezclita de Rose Gold que es la de Fantasy. Esta no es la misma que utilizamos el día de ayer o en el anterior video. Este es el otro eh, acrílico de esa misma colección de Fantasy. Pues si no lo alcanzan a ver aquí en el video, pues de todos modos se los dejo en la descripción del video para que más o menos ustedes vean qué fue lo que yo utilicé. Ese pincel que les acabé de mostrar ahí es un pincel que compré o adquirí el día de ayer. Y pues aquí vamos a estar haciendo la aplicación en unos tips naturales, punta coffin y este. Y pues vamos a empezar a hacer la aplicación. Aquí como pudieron ver, la primer perlita en el área de peralte. Aquí estuve batallando un poquito más de lo normal con el acrílico, no sé por qué pasó eso, pero pues de todos modos el diseño me gustó mucho, pues muy elegante, muy de temporada, de igual manera los colores y pues espero que también a ustedes les guste. Como pueden ver aquí estuvimos presionando la perla del área de cutícula, pero como ustedes pueden observar en los laterales me faltó acrílico y pues en la punta otro poco más. Entonces aquí estuvimos aplicando lo que es la perla del área de punta, la estuvimos difuminando hacia ambas partes para que deje el color uniforme y que no me queden borditos. Y aquí en un lateral eh, donde me llegó a faltar de igual manera, pues también le apliqué otra perlita un poquito más húmeda, un poco más pequeña, al igual que lo vamos a estar haciendo en este otro lateral del dedo este índice. Aquí lo estamos desvaneciendo muy bien esta, esta mezcla, esta mezcla este color es de la colección Guapísima, entonces ahí en la descripción del video de todos modos se los voy a estar dejando, les voy a estar dejando el nombre para que también más o menos lo sepan. Y pues bueno, aquí estamos aplicándolo de igual manera en el dedo anular. Aquí vamos a estar presionando muy bien la perlita del área de cutícula, dándole la forma redondeada que llevamos o que caracteriza caracteriza a nuestras cutículas. Recuerden que si unas personas, hay muchas personas, perdón, que tienen esa zona más cuadradita que otras y nosotros podemos llegar a formarla para que la uña se vea mucho mejor. Aquí de igual manera, como pueden observar, aquí le vamos a poner esta pequeña perlita en, el, en este costado. Es porque les digo que estuve batallando un poquito con el acrílico. No sé a qué se deba, chicas, pero estuve batallando un poquito. Y bueno, aquí cambiamos al pincel de Fantasy Neos, que es el número 8. Más adelantito terminando yo creo que esta aplicación, se los, vamos a estar, se los voy a estar mostrando para que ustedes vayan observando Pues los materiales o los pinceles que yo este, utilizo en mis videos. Aquí ya por último vamos a poner una perla en área de punta. Aquí más adelante lo van a estar viendo y lo vamos a difuminar muy bien hacia, hacia la misma y después hacia área de peralte para dejar uniforme la perla con las perlas anteriores y no se nos formen esos escaloncitos tan feos que se lleguen a notar. Este es el pincel número 8, como pueden ver ahí, es el de Fantasy Neos. Eh, lo adquirí también de igual manera el día de ayer. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama, todos en la descripción del video este, les estaré dejando el nombre para que, para que más o menos ustedes sepan cuál es. Aquí en la uña del dedo eh, medio y en la uña del dedo meñique vamos a estar aplicando la mezcla Rose Gold. Esa la vamos a estar aplicando de igual manera desde área de cutícula hacia área de punta, pero como yo es debido, aquí siempre empiezo por el área de peralte. Después aplico otra perlita más o menos en la misma zona y la voy difuminando muy bien hacia área de punta. Aquí no me preocupa tanto que tape mucho el tip, lo que, eh, lo que me gustó, como es que quedó. Vamos a poner la siguiente perla en el área de cutícula. Está para terminar lo que es la aplicación de esta uña del dedo medio. Aquí ya la pueden ustedes apreciar, la vamos a aplicar muy bien. Hay que tener mucho cuidado al momento de estar aplicando lo que son las mezclas, chicas, ya que cuando es decoración un poquito grande, pues podemos llegar a tocar piel. Muchas veces no nos fijamos muy bien en esos detalles, y es por eso que tenemos desprendimientos prematuros en las uñas acrílicas. Pensamos que le hicimos bien la aplicación, pero al momento de aplicar lo que es el acrílico, ahí es cuando la regamos, y es por eso que muchas veces tenemos levantamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas zonas. Y bueno, aquí en la uña del dedo meñique, de igual manera vamos a. Estar aplicando la mezcla eh, de área de peralte hacia área de punta aquí vamos a aplicar un poquito más de mezcla hacia un poquito más bajo de la uña difuminándola muy bien hacia ambas partes tratándola de cubrir perfectamente pues lo que es la uña no me importa o sea no tampoco es que me importe mucho que quede lo que es un poquito blanco Puesto que le da como más luz al diseño, ya por último vamos a estar aplicando una perla en el área de cutícula de igual manera con mucho cuidado, presionando muy bien esa zona con la punta del pincel para irla dejando sellada y pues que no nos pueda quedar un poquito levantada de esa parte. Aquí, ya por último, vamos a aplicar otra perlita un poquito más a media uña natural y vamos a difuminarla muy bien hacia el área de punta. Limpiamos laterales si en caso de que nos lleguemos a pasar a lo que es piel, y pues aquí ya terminamos de hacer la aplicación del color y de la mezcla. Aquí ya lo que vamos a hacer es encapsular, vamos a remojar, vamos a humedecer, perdón, la base de la uña, ya que como es un color sólido, puede, podemos llegar o nos puede pasar de que dejemos burbujas o dejar esos puntos blancos que la verdad se ven muy feos. Ya después de aplicar la primer perla, aquí aplico la segunda perla en el área de cutícula. De igual manera hay que presionarla muy bien con la punta del pincel para sellar perfectamente esa área, chicas, y así es como quedó el encapsulado. Después de esto yo limé, pulí y aquí les voy a pasar a mostrar lo que es la decoración de pues, este hermoso set Aquí les muestro este, color, este gel que es un eh, finish gel que es de la marca Colory De todos modos en la descripción del video también les estará apuntado Y con este vamos a hacer la, la, eh, el finalizado, vamos a darle finalizado perdón a las uñas Pero pues antes de meter a curar la lámpara recuerden que yo utilizo lo que es la pegosidad del mismo para poder aplicar lo que son los cristales y después ya curar el lámpara y así este Puedes matar a un pájaro de dos tiros aquí en el video chicas recuerden que yo no me voy a cansar porque muchas eh, personas piensan que yo este los pego realmente así y no yo solamente pego los cristales aquí en el video de esta manera porque son uñas de práctica, son uñas que yo me retiro. Entonces, si ustedes las van a aplicar a ustedes mismas o a una clienta, pues hay que aplicarlas con una resina buena o, si no, con un este, gel de construcción y verán cómo les van a durar bastante lo que son los cristales aplicados en sus uñas, ya sean cristales o swarovskis. Aquí estoy aplicando unos pequeñitos del número 5 en cada lateral de esta de lo que son los eh, cristales un poquito más grandes. Y ya después de esto me tiene que curar por 30 segundos. Este lo que es la aplicación para que se secara muy bien lo que es esa uña. Después aquí en el dedo del, en el dedo índice, en la uña, vamos a estar haciendo lo que es la aplicación de algunos otros cristales a un lateral del área de sonrisa. Pues para darle más elegancia a lo que es este diseño. Y pues si ahí llegaste hasta este punto, hasta este momento que te estoy narrando lo que es o lo que vamos a hacer en este diseño, pues te invito a que te suscribas a este canal, a que le des un clip a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Recuerden que casi siempre les subo un video a diario. De repente me les pierdo un día o dos días, pero por lo regular trato de subir videos a diario para tener mi canal eh, pues activo. Y aparte chicas, porque yo cada diseño o cada video que yo les paso a mostrar a ustedes es una práctica más para mí, es algo que yo voy practicando, entonces pues ahí está el dato. Ya por último vamos a darle finalizado a lo que es la uña del dedo pulgar, pero eh, de igual manera vamos a aplicar algunos cristales y yo por mientras ustedes ven el terminado o el diseño ya en sí, este les... Quiero pasar a mostrarles, les quiero pasar a mostrarles, ¿eh? les quiero pasar a, da, a hacer la invitación también a que me pasen a visitar por mi página de Instagram. Si gustan eh, unirse a ella, seguirme por de aquellos lados. Eh, yo allá les muestro este, pues algún tipo de videíto o alguna fotito del diseño que estaremos viendo en el siguiente día o en ese mismo día. Y pues por ahí las invito también si no tienes Instagram puedes pasar a la página de Facebook que de igual manera está aquí en la descripción del video. Ahí también puedes aplicar, darle un me gusta a la página y uh, cliquear el botón de seguir para que estés al día con las actividades que también por ahí podamos llegar a, a hacer. Las personas que ya me siguen pueden compartir sus fotos, se pueden ayudar entre ustedes mismas, darse consejos y pues bueno, claro, todo acerca de las uñas chicas. Y bueno, este... Pues esa es la invitación que les quería dar. También por otro lado, pues si te gusta el diseño, pues a, apóyame con un like, suscríbete a este canal como te dije y también eh, compártelo, con eso me estarías ayudando bastante para que más gente pues se dé cuenta de estos trabajos de salón que yo les paso a compartir y que son trabajos que pueden llegar a meter a tu mesa, a tu mesa y poder ganarte un dinerito extra que a nadie le cae mal o oh, sí. Y pues bueno, mis chicas, pues ya aquí a continuación el resultado final, esperando que les haya gustado bastante, a mí me gustó mucho, este gel me lo recomendó mi amiguita. Belinda Rivera de la tiendita donde voy a comprar lo que son los materiales para uñas. Muchos saludos amiguita. Y muchas gracias por tus este, recomendaciones. Y pues bueno chicas esperando que les haya gustado mucho. Si quieren recrearlo. En cualquier tipo de punta. En cualquier largo. Cualquier color. cualquier Lo que quieren quitarle. Ponerle. Ustedes están en todo su derecho. Y también déjenme sus comentarios. ¿Qué te les pareció? Compartan el video por favor. Que no se les olvide. Compartir estos videos. Y pues qué más les puedo decir. Mis chicas. A mí me gustó bastante este diseño. Está muy... Muy, muy elegante, muy bonito, muy de temporada. Y pues ya se va a terminar este pequeño video que les traje aquí a compartir, esperando que haya sido de su agrado. Y pues, ¿qué más les digo, mis chicas? De este video nomás estoy hablando como cotorro, pero no se termina. Pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Dibonels y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.